Benvenuti a tutti le mondi vosotri suscriptori. ¡El mundo! Well, este fin de semana he estado descansando de los exámenes y he ido a un montonazo de mercadillos de segunda mano donde he podido conseguir cosas súper baratas de Disney, figuritas pequeñas sobre todo, y dos peluches también que son maravillosos y que no los tenía. Bueno, uno sí lo tenía, pero el otro, este estaba mejor que el que yo tenía, así que el mío lo vendré. Me ha costado todo por un precio de risa. Lo máximo que me he gastado han sido 3 euros por una cosa, que es de las más chulas que vais a ver en este vídeo. Al principio me pedía 5, pero regateando cual Messi, pues he conseguido sacárselo por 3. Y Van Marwenda finalmente se va de 3 jugadores, llega a la banda. ¡Madre mía, qué bestia! Llega al córner. ¡Madre mía, ficha su objetivo! Una cosa genial de Harry Potter, que ahora la vais a ver. Y al principio decía 5 euros, que va 5 euros, no, Iván Marwenda quiere más, quiere mucho más, consigue 4 euros, baja 4 euros, 3 y medio, no, sigue luchando, sigue regateando y al final, ¡pum! ¡Gol! 3 euros. Bueno, vamos a empezar por los peluches. He conseguido 2 peluches de Pixar. Uno es increíble, otro no lo tenía y así que va a ir a mi colección del revés. El primero que vais a ver seguramente lo venda porque ya lo tengo y es alucinante. Es un peluche enorme y bastante de buena calidad. Es de la Disney Store y me ha costado 1 euro y ahí te puede costar 30. Y es este de aquí, de Perdigón o Tiro al Blanco, que como se llama en Latinoamérica, que es un peluche maravilloso que pone aquí hasta las letras de Andy, como en la película. El siguiente peluche, como ya he dicho, es de la película del revés. Yo solo tenía uno, que creo que pertenece a la misma colección, es de la Disney Store. Y el otro lo tengo a mano. Yo tenía este peluche de aquí, que es el de Alegría, y me faltan como 4 emociones más. Pues he podido conseguir otra más. Si os acordáis de la escena de la pizza de brócoli, pues os acordaréis muchísimo de este personaje, que es Asco. Harry Potter, esto ha sido la última cosa que he conseguido por 1 euro. Madre mía, 1 euro, aunque falta 2 películas. Creo que faltaba la primera y... ¿cuál era la otra? Sí, El Misterio del Príncipe. Pues es una colección que es inglesa, pero le da la vuelta mientras estaba viendo esto y ponía que los idiomas estaban también en español. Seguramente lo venda porque yo ya tengo mi colección de películas de Harry Potter, pero es que esta colección es alucinante porque vienen todas las películas juntas. Fua, es que mirar... ¡qué locura! Esto por 1 euro. No sé cuánto, qué precio tiene, la verdad. Pero eso, falta la primera película. Está la segunda, Prisionero de Azkaban, El Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix, falta El Misterio del Príncipe y tenemos la primera parte de Las Reliquias de la Muerte y la segunda parte. Bueno, y antes de seguir por las figuritas pequeñas que he podido conseguir de Disney, que me han costado la mayoría 50 céntimos cada una, vamos a seguir con 2 cosas de Harry Potter que he podido conseguir. Una es una especie de Funko, yo creo que es un Funko, lo que pasa es que no sé si es falso porque tiene una calidad malísima, y es Albus Dumbledore. Y ahora vamos con posiblemente la mejor cosa que he encontrado hoy y en muchos años. Es la mayor ganga que he conseguido yo de Harry Potter de todas las cosas que tengo. Esto no lo había visto nunca por ahí. Estaba debajo de muchísimas cosas, muchísimos cartones, muchísimos cables y demás. Y yo lo he visto desde arriba y me sonaba de algo. Menos mal que lo he cogido y efectivamente ponía detrás Harry Potter, porque si no me hubiese arrepentido de haberlo dejado ahí muchísimo. Se trata de un objeto muggle icónico en la segunda película de Harry Potter y que pertenece a la familia Weasley. Si sois muy fan, yo creo que lo habréis adivinado. Y efectivamente es el pedazo For Anglia de la familia Weasley de Harry Potter por 3 euros. Madre mía. Y yo siempre he querido tener este For mítico, este For Anglia, el que se estampa contra el sauce boxeador. ¡Qué fantasía! Como veis, está hecho polvo, está súper rayado. Le faltan aquí los faros estos, aquí detrás también. Pero por el precio no puedo pedir más. Y por fin lo tengo, este fantástico coche, por fin. Del Señor de los Anillos he conseguido una cosita que no sé si pertenece a algún juego de ajedrez. Porque normalmente Harry Potter, Star Wars y todo esto tienen juegos de ajedrez. Como figura queda genial para mi colección también del Señor de los Anillos, que os la tengo que enseñar algún día. Que no es muy grande porque todas las cosas son del mercadillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 figuras de un tamaño bastante grande que me costaron como cada una 2 o 3 euros y son bastante chulas. La figura la encontré rebuscando en muchísimas cajas de cartón que estaba todo hecho polvo y pude encontrar esta magnífica figura de Gandalf. ¡No puedes pasar!
Y queda por enseñaros mis figuras que he conseguido de Toy Story, de Rec y de figuras varias de Disney. Venga, vamos a empezar la parte de este vídeo con las figuras de Toy Story, que creo que os los voy a enseñar de cerca mejor para que podáis verlo con mejor calidad. Bueno, empezamos por Ham, que me costó, bueno, cada figura me ha costado 50 céntimos. Por aquí tenemos una figura de Buzz Lightyear, apuntando ahí con su puntero láser. Y bueno, es una figura, la verdad, que bastante guay. No sé si es de Mattel o no sé de qué compañía es. Vale, sí, es de Mattel. Pasamos ahora a una figura también que creo que es de Toy Story 2, que es así como muy blanda y es del rodeo de Woody. Ahí tenemos a Woody con su guitarra. Y no podía faltar su amigo Perdigón o Tiro al Blanco. También pude encontrar una figura de Slinky, que es una figura bastante pequeña, que creo que tenía como cuerda y podía andar, pero está roto y no hace nada. Pero bueno, es una figura, la verdad, que bastante chula, y por el precio que me costó, que fueron, no sé si 30 céntimos, 50, pues merece mucho la pena, aunque está bastante hecho polvo. Para acabar con Toy Story, vamos con una figura que yo creo que es la más rara que he conseguido en esta tanda, que es de McDonald's, bastante antigua y yo creo que bastante rara de conseguir, que es Woody con este personaje que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es icónico de la primera película, y la verdad que es una figura bastante guay, de McDonald's, del año 2004. Y para acabar con Pixar, tenemos una figura que es de la compañía Bully Land y es de Wall-E. Es una figura, la verdad, que bastante bonita, tiene una calidad bastante guay y el tamaño también es perfecto para dejarlo ahí en la estantería. De la saga Shrek de DreamWorks estoy coleccionando también muchísimas cosas de la colección de McDonald's, que desde hace muchísimos años estoy coleccionando esto, y la verdad es que tengo muchísimas figuras de la película. En este fin de semana he podido conseguir 4 figuras más de la saga. La primera es esta de aquí, de los míticos 3 cerditos de las películas de Shrek, que están como una cabra, mejor dicho como un cerdo, pero bueno. Y pasamos también con unos personajes que salen muy poco, pero son los hijos, los bebés de Dragona y de Asno. No sé cómo, creo que en Latinoamérica lo llamáis burro, ¿no? No se llama Asno, pero bueno, la verdad es que es un personaje bastante guay para tenerlo al lado de sus padres, que también tengo a Dragona y a Asno, pero bueno, ya os lo enseñaré. También conseguí a un personaje del spin-off de Shrek, el gato con botas, que es este personaje de aquí que no recuerdo cómo se llamaba, pero también tengo a su villano y al gato con botas, y para dejarlo a su lado pues queda bastante guay. Y para acabar con Shrek tenemos a un personaje también muy mítico de la tercera película, de Shrek III, que es el rey Arturo, que este personaje pues no podía faltar en la colección, que posiblemente Rec III sea de las peores películas de Rec, aunque bueno, es mi tercera favorita, aunque ya haré un top de mis películas favoritas de DreamWorks. Y para terminar con el vídeo os voy a enseñar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 figuras de Disney, figuras random, que bueno, la verdad es que están bastante chulas, que yo ya tengo también unas figuras de Disney bastante random, que las tengo aquí arriba, al lado de las películas, que algún día también os las tengo que enseñar, muy pronto. ¡No, vamos a enseñarlo, primo! Venga, vamos a empezar por El Libro de la Selva, con este personaje de aquí. Estas figuras son maravillosas porque son así de plástico bastante blando, y en todas pone la marca, pone Disney, que supongo que serán de la Disney Store. Y también pude conseguir a este personaje, que no me acuerdo cómo se llamaba, y este, que es el mismo pero de otra colección. De Peter Pan también tengo algunas figuras y me faltaba algún personaje. Este de aquí supongo que será el hermano de Wendy, ¿no? Es que hace muchísimo tiempo que no veo la película original, y supongo que este o es un niño perdido o es el hermano de Wendy. También pude conseguir una figura muy pequeña de Star Wars, que este personaje no sé cómo se llama, pero también quería coleccionarlo porque la verdad es que es bastante chulo y me costó como 30 céntimos y no voy a dejarlo ahí. De Robin Hood no tenía ninguna figura y pude conseguir. La siguiente película es una de mis películas favoritas, que la verdad es que es una película súper rara, pero bastante, bastante chula, y es La Bruja Novata. Pues pude conseguir a un personaje mítico de la película, que es este Rey León. Bueno, es un tigre, ¿no? Pero bueno, madre mía, ¿hay algo más feo en el mundo que el fondo de este vídeo sea algo tele? Y para acabar con el vídeo, terminamos con 3 figuras de 3 películas diferentes. Una es de Enredados, que es una figura maravillosa que pone que está pintada a mano, de la compañía de Bully Land. Y es una figura que creo que cuesta entre 15 y 20 euros, y a mí me costó 50 céntimos. Y la verdad que es una figura bastante guay para dejarla ahí con figuras que tengo también de Jasmine, de Blancanieves, La Sirenita y demás. Y para dejarla al lado de ellas, pues puede quedar bastante, bastante chulo. De Aladdin, este personaje no lo tenía y es el mítico genio con su lámpara por aquí, y yo creo que esta figura es de la Disney Store, no lo sé porque no lo pone. Ah, no, es de Bully Land,
La verdad es que no sé qué compañía es esa, pero pone que está hasta pintada a mano y todo. La verdad es que es una figura magnífica. Venga, voy a enseñar un trocico de esta colección y la voy a dejar por ahí en medio entre Jasmine y Aladdin. Y acabamos el vídeo también con una figura bastante, bastante antigua, bastante rara de conseguir. Creo que es del año 2001 de McDonald's y es de una película genial, que la segunda parte sobraba muchísimo, pero bueno, la primera está bastante chula y es Atlantis, el personaje de Milo. ¡Cuánto zoom! Y ya estaría, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora voy a colocar todas las figuritas en sus respectivas colecciones. Yo creo que ha sido un buen fin de semana, he conseguido cosas por precios muy, muy baratos que me he podido permitir, claro, porque si hubiese sido más caro en tienda, pues esto no lo hubiese comprado porque no hay money. Por ejemplo, el coche, el Ford Anglia este lo he buscado por internet y creo que cuesta como 30-35 euros, así que por 3 euros pues sí me lo puedo permitir, por 30 no. Y bueno, poco a poco pues me estoy haciendo una colección bastante, bastante guay de las cosas que adoro de Disney. Siempre me apetece decirlo de vez en cuando porque creo que es necesario recordarlo, y es que os importe todo una caca, que os dé igual que la gente opine sobre vosotros, que si tenéis 30, 40, 50, 23 años como yo, 22, tengo 22, ¿no? Pues eso, que no os importe nada lo que diga la gente sobre vuestros gustos, sobre las cosas que amáis, sobre los que os hacen relajaros, sentiros bien con vosotros mismos, que os hacen desconectar, pues esas cosas no avergonzaros de ellas, no las escondáis, y si queréis subir vuestras colecciones de peluches como estos que tengo aquí o de juguetes, pues subirla, porque no hay edad para hacer nada de nada. No tiene por qué ser así, somos libres de hacer las cosas que queramos, cuando queramos, con quien queramos, como queramos. Así que eso, sed muy felices con las cosas que os hacen felices y que os dé igual la gente. Un besazo enorme a todos. Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's soul.